ス規制解除。ファイアエンジン前へ。いいわ、下がりなさいませ。サイカを払え。モーター性でガラクリーン。Ok, el kit de Vargas está súper único, me gustó muchísimo, ¿ya? Ella es un Servant Archer que ataca... Bueno, vamos a dejar eso para después. Es un Servant Archer Arts. Su primer skill, incrementa su ataque en un 30% durante 3 turnos e incrementa su daño crítico en un 50% durante 3 turnos, ¿ok? Ya por aquí, súper bien, son dos factores que se multiplican entre sí. 30 y 50, buenos números. Si solo fuese esto, el skill estaría bien. Estaría bien. Pero se pone a sí misma un buff adicional que se llama protección de los débiles durante 3 turnos. ¿Ok? Cuando ella ataque, recupera en 500 puntos la vida del equipo. ¿Ok? Cada vez que ella ataque es 500 para ella y para los demás. ¿Ya? Bien, eso es un extra bastante cool. En especial más que todo para Challenge Quest, ¿no? O peleas contra jefes. Pero tenemos algo extra. Si sus aliados, ¿ok? Si alguno de sus aliados, porque no tienen que ser los dos, es 3 estrellas o menor, 3, 2, 1 o 0, como el caso de Angra Mayu, ella se da adicionalmente un 20% de ataque extra y 10 estrellas durante 3 turnos, ¿ok? Es decir, qué sé yo, ella Hearts, puedes empezar la partida con ella, Castoria y Sufu. ¿Saben? Sufu, la support 3 estrellas que dieron en el aniversario 7 con Arcade, ¿ok? Ellas 3 estrellas. Podrías empezar la partida con ellas, y digo ella porque tiene buff para Hearts, ¿ya? Y eso lograría permitir que el skill le dé a Vargas, en vez de 30% de ataque, 50% de ataque por 3 turnos. Bro, es una locura. 50% de ataque. Y además el 50% de crítico. Y además la recuperación de vida cada vez que ella ataca para todos. Y además 10 estrellas por turno durante 3 turnos. Es una locura. Y me encanta porque te promueve que uses Servants de menor rareza, ¿sabes? No vengas con doble Castoria. Si quieres sacarme todo el potencial, sácate una Castoria de ahí y ponme una Sufu, ponme otra gente, ¿sabes? Te promueve que cambies el estilo de juego y que lo varíes. Eso me parece valiosísimo. Estoy un poquito harto del doble Castoria, del doble Koya, del doble... ¿Sabes? Como, ya. Juguemos distinto. Y ella lo promueve y se beneficia muchísimo por eso. Ya este skill es excelente. Me encanta. EX. Ahora, el segundo skill. Se da una batería a ella misma de 30%. Eso está bastante bien. Da invencibilidad a todo el party menos ella por un turno. Es decir, invencibilidad para los aliados. Vean que ella tiene una temática de protectora. Da vida para todos. Y si hay gente más débil, de 3 estrellas para abajo, ella obtiene todos estos buffs. Y a los demás les da invencibilidad. Cool. Da 3000 de vida a todo el party menos a ella. Ok. Vida a todos al atacar. Vida a todos menos ella. Invencibilidad a todos menos ella. Muy cool, muy cool. Y reduce el cooldown de los aliados por un turno. Todos los skills de bajar cooldown son muy raros. Son muy escasos. Castoria, no sé si Castoria la nueva tenía uno, no me acuerdo, pero a Tonelico le sirve eso, por ejemplo. ¿Cómo se llama el presidente que es un león? No me acuerdo. Thomas Edison, ¿no? Era. Él tiene una reducción de cooldown, Koyenskaya tiene, pero son poquitos, es un grupo muy selecto de Servants. Entonces, Vargas lo tiene, pero lo tiene para, en vez de un solo personaje, para dos. Eso está muy bien. Estoy seguro que ya podrías quizás hacer algunas composiciones incluso más únicas gracias a este skill. ¿Ok? Así que bastante bien este skill. Muy guardián. Muy para los aliados. Muy support, honestamente. Pero le da una batería a sí misma. ¿Ok? Entonces, el primer skill es muy... considera a su equipo. Es muy como solidario. Pero le da los buffs a ella. El segundo es...
prácticamente 100% solidario con los demás, pero se da una batería ella misma. El tercer skill. Se da aumento de daño de NP a sí misma de 30%. Y puedes optar por cambiar su NP que por default ataque en área y cambiarlo por un NP single target, ¿ok? Básicamente, Vargas tiene lo que tiene la Melusine Lancer para cambiar si es en área o es single target. Pues ese skill de un 5 estrellas lo tiene la Vargas 4 estrellas, ¿ok? Bro, lo que les dije, estos 4 estrellas son 5 estrellas. Ya el mero hecho de que ella puede cambiar en área a single target le da flexibilidad brutal y absoluta para farmear o para challenge quest. La puedes usar en los dos escenarios fácilmente. Incluso para farmeo de nodos 90 plus y 90 plus plus, que suelen tener que si una oleada de enemigos que son 3 y otra oleada de enemigos que es 1, puedes simplemente cambiar los tipos de NP y poder seguir usando Vargas. Es fantástico este efecto. Buenísimo. Así que nada, su kit está muy, muy bueno. Y me impresiona. Me impresiona lo creativo que se han puesto y me encanta. Ya con 8 años de este juego, es hora de ponerse creativos, por favor. Ahora, las pasivas. Aumento de resistencia contra debuff, 15%, eso siempre es útil. Aumento de booster de 6, ella tiene una booster X. Aumento de daño crítico contra categoría hombre de 4%, bueno, 4% es nada, pero aquí tienen que hay, pueden ver que hay bastantes personajes categoría hombre. Y una pasiva que le da 5% de NP permanente cuando el campo está en Burning Battlefield. ¿Ok? Burning Battlefield es un buff que, por ejemplo, ponen muy poquitos servants. Lo ponen las Nobunagas, la Nobunaga 5 estrellas y la Nobunaga Berserker. Y lo pone el caster 3 estrellas, que no muchos hablan de él, el Shang Yue. Que lo especial de él es que puede poner campo de bosque, campo de agua, campo soleado y campo de quemaduras durante 3 turnos en un 80% de probabilidad. Puede fallar, pero puede ponerlos todos a la vez, ¿ok? Entonces él es el support para el tema de los campos de juego. Y como él es un 3 estrellas, ya tiene una sinergia con Vargas para poder permitirle que ella tenga este 5% pasivo de NP. Y además para poder permitir que Vargas acceda al máximo potencial de su primer skill. Así que Shang Yue seguramente va a ser un muy buen partner para Vargas. Ok, pero bueno, esa pasiva no siempre va a estar disponible, pero está bastante bien saber que hay alguien que se la puede dar con relativa facilidad. Solo hay que pegar este 100%. Así que nada, pasivas, estamos bastante modestos dentro de todo. Appends, el de la batería. Y NP, ¿ok? El NP hace daño a todos los enemigos por default. Si no le cambiamos el tipo, hace simplemente daño a todos. Remueve sus buffs ofensivos, ataque, daño de color, críticos, NP. Todos sus buffs ofensivos se los quita. Eso siempre está muy muy bien. En especial a la hora de una boss battle, un challenge quest, tal. Y como un demérito, si tienen quemadura, se las quita, ¿ok? Porque el tema de Vargas es que ella es una, como una bombero, ¿ok? Ella dispara pura agua. Así que si están quemados o tienen quemadura, se los quita. Así que bueno, Vargas no tiene sinergia con el CE de Honey Lake. A ver, Honey Lake, no, FGO. Honey Lake FGO no tiene sinergia con este CE, ¿ya? Así que nada, pero es algo muy, muy, muy nicho, ¿ok? No es su enfoque. Así que cool, básicamente daño a todos y les quita sus buffs ofensivos, lo cual siempre es útil. Y se aumenta su efectividad de arts en un 20% durante un turno antes de atacar, ¿ok? Así que tiene 20% de arts con el 50% de ataque del primer skill con el 30% de daño NP del tercer skill. Estos tres factores se multiplican. Tiene la trilogía perfecta de buff. ¿Ok? Así que sencillito, pero bueno. Y la versión single target es prácticamente lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Solo que es single target. ¿Ok? Así que, chicos, recomendadísima.
La clase Archer siempre es una muy buena clase, es una de las mejores clases en mi opinión, y siempre tiene buenos servants. Y me parece que Vargas está increíble, ¿ok? El tema de que te promueva otro tipo de composiciones es muy refrescante. Las mecánicas de sus skills son muy buenas e innovadoras. Está muy bien hecha para farmear y para challenge quest. La puedes llevar a todos lados. Puedes cambiar su NP de área a single target. Bro, está absolutamente bien. Recomendadísima, pero con todo, bro. Vaya, vaya nomás. Lástima, vamos a actualizar. Pero creo que lo último que revisé no estaban los números en el Excel de daño todavía para Vargas, ¿ok? Así que no, todavía no están. Todavía no están arriba, así que, bueno, no podemos ver esa parte, pero hasta donde sé, sí puede farmear con doble castoria. Creo que vi un video hoy al respecto. Bueno, buenísima y recomendada. Y vamos a ver su apartado estético. Vargas es mi hada favorita, honestamente. No sé si me gusta más que Morgan. Creo que sí. Creo que sí me gustaba más que Morgan. Así que nada, me encanta verla en modo verano. Vean esas piernas, bro. Qué risa las piernas de Vargas. Qué fit. Amo una mujer fit. Me encanta. Eso es una de las cosas que me gusta. Una mujer que se cuida a nivel físico. Así no esté ultra fit, ¿no? Pero esto me resuena con ese gusto mío y me encanta. Y vean esta piernota. O sea, están hechas de acero prácticamente. Y bueno, Vargas tiene tamaño en varias partes, ¿no? Así que nada, no me gusta tanto este skin, pero está cute. Ella es muy linda y me gusta el sombrero y bueno. En general es muy linda y la vibra que da después de toda esa vibra de la Vargas original, que tiene una vibra más trágica, que tiene unos diálogos un poquito más oscuros, etc. Es un cambio de tono que me encanta. Vean esta Vargas. Violenta, rojo, sangre, agresividad, dolor. Vean esta Vargas. Me fascina el cambio. El segundo es una versión mate. Y a mí no me gustan, no resueno con esta, el fetiche de las mates. Oh, la chica con el traje de mate y tal. Me da 100% igual. Pero Vargas no me da igual. Y siento que se ve preciosa. Me encanta. Hermosísima. Bueno, sus atributos siempre van a resaltar, no importa lo que se ponga. Y me gusta su cabello recogido. ¿Saben? El cabello recogido de Vargas siento que le queda muy, muy lindo. El tercero es como su traje de batalla y de operaciones. Todo su tema es que defiende a los débiles y es una bombero. Lo cual me parece súper cool. Y bueno, aquí podemos ver sus piernas de acero. Sus piernas destruye todo. Toda su armadura me gusta mucho. Sigue como con la estética de armadura, ¿no? Que también su versión original también lo tenía. Pero un diseño totalmente distinto y que vea más a los azules. Los rojos a los azules. Me gusta este cambio. Y de nuevo, la vibra es muy, muy distinta y mucho más pulcra, más limpia y más bonita en general. Me gusta bastante, ¿ok? Y siento que mientras más la ves, más tomas detalles. Los cuernos, cómo tienen los fueguitos de dos colores aquí. Las puyas que tiene su traje. La gran pistola que tiene aquí, el cañón láser este. Estas cositas azules detrás, las rodilleras con los detalles como de flama que tienen aquí. Está hermosísima, hermosísima. Y luego nos vamos al grande, al Final Ascension. Y bueno, aquí podemos ver a Vargas. Uff. Bro, es que yo veo esto y digo, holy fucking shit. Uff. Bueno, Vargas es uno de mis personajes favoritos. Y podrán imaginarse que me gusta demasiado este Final Ascension. Si bien no me gusta como el tono amarillo que tiene, pero esto ya es algo muy, muy chiquito, un detallito. Pues, bro, es algo muy, muy chiquito en comparación a la grandeza de este Final Ascension. Vean esos abdominales, bro. Holy fucking shit.
las piernotas. Y bueno. Ya. Vamos a dejar eso hasta ahí. En definitiva, se los voy a decir así. Lo pensé ahorita antes de hacer el review. Yo creo que a Vargas, primero, vuelvo de manera muy objetiva y pragmática, se las recomiendo. Excelente Servant. La flexibilidad de ser un DPS de área y single target es muy buena. Puede farmear, puede ir contra jefes, promueve otro tipo de equipos. Tiene mecánicas innovadoras muy buenas, 50% de ataque, 50% de crítico, 30% de daño NP. Bro, está muy, muy bien. Ahora, fuera de lo pragmático, nivel subjetivo, creo, a mí no me gusta la idea de subir Servants a nivel 120. Siento que es un desperdicio de recursos. Pero honestamente, creo que la voy a subir a 120 cuando llegue a global. Honestamente, creo que va a ser mi primer Servant en nivel 120. Y me encanta, estoy fascinado. Chicos, de verdad, este Servant me pega en todos lados. I am in love. Pero bueno, nada, vamos a dejar el review hasta ahí porque me puedo quedar rato hablando de Vargas. Así que espero que les haya gustado, que haya sido informativo y nos vemos en el siguiente. En definitiva, estos banners hay que ir con todo, ¿ya? Cuídense mucho.